Hola, hola, amantes de la adrenalina y las aventuras extremas. Bienvenidos a tu programa, Ajay Urbano. Hoy haremos canyoning. Acompáñanos. Bienvenidos. En la Garganta del Diablo es un cañón muy, muy interesante. Lleva poca agua, así que no hay necesario de nadar. Sí nos llega el agua hasta la cintura nada más. Es súper divertido. Luego de una caminata de 20 minutos, la más cercana posible que es de este cañón. Al finalizar salimos al río y al parqueo, así que es uno de los mejores. Evitan de meterse siempre en la parte donde es el precipicio, donde vaya ya cayendo el agua, es evitar o salir siempre estar fuera, ¿ya? Cristian va a estar arriba como abajo, asistencia, o vamos a ir bajándoles progresivamente de acuerdo asegurándoles a cada uno, así que tranquilo. Hay lugares donde les digamos siéntense y bajen con las manos hacia adelante. El agua les da por atrás, en la espalda, así que no pasa nada, ¿ya? Solamente háganos caso a nosotros. La recomendación es que nos hacemos ir por la izquierda, por la derecha, poner los pies firmes, doblar un poco las rodillas. Solamente háganos caso porque nosotros ya lo conocemos y vemos la mejor forma para abajo, ¿ya? Cualquier ayuda o situación, Lucio, Cristian, con confianza, ¿ya? Perfecto, Lucio, muchas gracias por tu tiempo, por permitirnos experimentar lo que es esta aventura también con Cristian, pero hoy no vamos a estar solos. Detrás de cámaras está Gladys, está también Coco, pero también queremos dar la bienvenida a nuestras dos nuevas acompañantes de esta aventura. ¿Cuál es tu nombre? Meredith. Meredith, qué gusto, ¿de dónde eres? De La Paz. De La Paz, buenísimo. ¿Cuál es tu nombre? Karina. Karina, ¿tú de dónde eres, Karina? Dominicana. República Dominicana. Sí. Así que de esta manera vamos a estar compartiendo con ellas también y observando lo que va a ser esta aventura. Acompáñennos. ¡Ajay Urbano! Bueno, y ahora nos encontramos con Lucio Mendoza, el ex propietario de Canyoning El Vagante. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto a ustedes recibirles aquí en El Vagante. Un saludo a todo Bolivia y al programa Ajay Urbano. Y pues gustosos de poder compartir esta experiencia del canyoning en Coroico. Lucio, inicialmente, por favor, cuéntanos, ¿qué es el canyoning? Mira, el canyoning es un deporte de aventura extrema. Como hemos visto y pueden ver en las imágenes, es bajar por un circuito, un lugar donde el agua y la fuerza de todo, de lo que es la fuerza del agua, ha abierto un camino. Y ese camino, ese circuito, tiene distintas dificultades. Tiene toboganes, tiene cascadas, gargantas. Eso es el canyoning, ¿no? Y por ese lugar donde tú, mediante la técnica del rappel, con todos los equipos que son profesionalmente usados en esta práctica, puedes tú hacer el recorrido, haciendo el descenso, que empiezas de un punto de entrada y terminas en un punto de salida. Puede tener agua, mucha agua, y eso va dividiéndose en niveles. Para bajar en rappel tienes que bajar los pies, tienes que poner en la roca, y si trabajas con el talón, mejor. Tiene que estar en una forma de L con tu cuerpo, para que si bajas más los pies y no bajas el cuerpo va a ir adelante y los pies y resbalas de frente. Si bajas mucho los pies, también te vas a quedar de espalda.
es muy importante ponerse en la posición correcta. ¿Sí? ¡Pisa firme, siempre firme! El nivel que hemos hecho es un nivel muy moderado para hacer con clientes. Teníamos dos personas que nos acompañaban y pues lo hicieron sin problemas, ¿no? Entonces, en realidad es un lugar donde tienes que hacer una travesía interesante y es un deporte muy completo porque haces caminata, haces el descenso en rappel, la actividad en sí, y en momentos donde tienes que nadar. Entonces haces como tres actividades en un día haciendo esta actividad. Ikatsu está descendiendo. Ya está viniendo Katsuo. ¿Cómo te sientes, Katsuo? Vemos que Katsuo no siente nada por el momento. Y vemos que hizo caso. Estirar las piernas, mantenerlas rectas. Y no ponerse en pánico. Y ahí está Katsu. Que ya bajó. Y viene conmigo, chicos. Lucio, nosotros los bolivianos somos privilegiados por poder practicar el canyoning en nuestro país. Por favor, también háblanos acerca de otros países que también pueden aplicar el canyoning. Mira, el canyoning ha nacido en Francia, pues en Europa, en Italia, en España, en Estados Unidos y lo que es Sudamérica ahora. Ha empezado a evolucionar muy bien y pues Francia y España es un país donde el tema del canyoning es un deporte ya muy concurrido con mucha gente. Y pues ahí es donde más se hace la práctica del canyoning. Pero aquí en Coroico ya vamos trabajando nosotros como 13 años, vamos al 14 y pues vamos siempre mejorando algunas cosas y haciendo intercambio de experiencias y todo eso. Y Bolivia tiene mucho en canyoning de distintos niveles. Así que esto es un empiezo y yo creo que si vemos de aquí a unos 10 años o 20 años, Bolivia va a estar lleno de circuitos de canyoning a nivel nacional. Mira, por el momento acá en Bolivia lo que estamos practicando es el nivel para netamente lo que es comercial, donde debemos llevar gente que va a experimentar una nueva actividad de esto del canyoning para que pueda divertirse, y lo que es el deportista. El deportista generalmente son aquellas personas que ya tienen el conocimiento previo, ya tienen la suficiente práctica y haber tomado algunos cursos, y con autonomía ellos pueden hacer el descenso. Los niveles para estos pueden ser con mucha agua, con poca agua, pero generalmente las de más agua son generalmente más de nivel a nivel deportista. Porque hay que tener mucho cuidado y en sí para manejar este tipo de o hacer este tipo de actividades con clientes. Realmente el guía debe estar muy bien capacitado y manejar el tema. Ahora, Lucio, por favor, hablemos de Canyoning El Vagante. Canyoning El Vagante cumple ya 13 años, vamos por el 14.
Hemos empezado a trabajar aquí en la comunidad y pues tenemos distintos circuitos, te cuento. Aquí en Coroico por lo menos tenemos unos 20 cañones explorados que son de más niveles. Este año, bueno, hemos empezado a trabajar por la pandemia, no fue mucho, muy bien, pero bueno, este año se está reactivando de a poco. Tenemos como 13 circuitos en este caso habilitados por ahora. Uno es el cañón del Vagante, que está al otro lado, aquí en la garganta que hicimos hoy. Tenemos el otro cañón que es el Concepción. Son para clientes que puedan venir a disfrutar y a poder hacer el recorrido. Lucio, tienes una variedad entonces para poder también recomendar a las personas para que puedan tomarse el tiempo de experimentar esto, esta nueva aventura. Por favor, quisiera que nos hables de cada uno de estos tres. De repente, el nivel de dificultad, el tiempo que les toma también a los visitantes realizarlo. Mira, los tres que en este momento están habilitados, cada uno tiene su particularidad, ¿ya? Por ejemplo, la garganta es muy estrecho, el de Concepción es también estrecho. El agua un poco más fría también. El del Vagante es un poco más abierto, tiene más caídas también. El agua es más cristalino. Pero bueno, tienen diferentes tiempos. Es mucho, depende del grupo de las personas también que vamos en el tour. Ahora, Cristian, también quiero que nos comentes tu experiencia como guía. ¿Cómo han sido las experiencias con tus clientes? ¿Han sido buenas o malas? A ver, cuéntame una de cada una. Bueno, experiencia con los clientes ha sido muy, muy distintos. En conducción, en las personas vienen personas nerviosas, algunos están en forma, algunos son medio deportistas. Con los deportistas me llevo más bien, más dinámico, y con los clientes más... más que son nerviosos, hay que más controlarlos, tener mucha paciencia en esta actividad. Como guía y como cliente, siempre hablando y siempre bajando despacio y todo eso. Y bueno, Cristian, para todas las personas que nos estén viendo, quieren hacer este deporte. Cristian, ¿podrías explicarle cómo es la indumentaria? ¿Cómo sugieres que vengan? Porque nosotros nos hemos venido tal vez de distinta forma. Yo la verdad he venido con tenis y la verdad me he estado resbalando. Pero obviamente ustedes siempre me han estado cuidando. Pero ¿puedes recomendarles qué tipo de tenis? ¿Cómo es la indumentaria? La parte de la seguridad, por favor. No, bueno, a los que nos visiten a estos sitios en Barranquismo, importante es la planta de los calzados, muy importante que sean de trekking, de senderismo, muy adherente al suelo. No recomiendo los zapatos que tengan planas, no recomiendo. Los barrancos son muy, muy resbalosos, y que vengan con la ropa deportiva y nosotros proporcionamos los equipos del traje neopreno que evita el frío. Y traje el arnés, el casco y todo eso, y todo en el que consiste en la actividad.
quiero que me digas qué impresión tuviste cuando me viste. Porque obviamente no es algo común que una persona como yo pueda hacer este tipo de deporte. Quiero que nos expliques tu primera impresión y qué sentiste. Dijiste, vamos a poder. ¿Cómo fue eso? Bueno, ha sido una sorpresa en este escenario, porque ha sido la primera vez que voy bajo como cliente, sin los brazos, y ha sido para mí sorpresa, pero con la técnica que hemos aplicado ha sido más controlable y todo, y pues ha sido exitosamente que ha realizado esa actividad en la Garante de Diablo. No, y aprovecho las cámaras, Cristian, porque estamos hablando que es un deporte extremo. A todas las personas, que no olvidemos esa parte, y también las medidas de seguridad que tienen ustedes. Obviamente no lo hubiera podido hacer sin ustedes totalmente. Siempre Cristian ha estado junto a mí, también del otro instructor y el guía. Entonces agradecerles totales por habernos recibido y por habernos tratado tan bonito. Muy bien. Cristian, muchas gracias. Ha sido un placer conocerte. He estado encantadísimo hacer este deporte extremo. La verdad que he superado algo que tenía bastante miedo, que era el vértigo. Ustedes van a ver en imágenes cómo hemos descendido, cómo hemos podido caminar. La verdad ha sido una experiencia inolvidable. Y les sugiero a todas las personas que nos estén viendo, por favor, ya saben, Cristian es un experto, un gran guía. La verdad que nunca me ha dejado, nunca me he sentido solo o inseguro. Y es lo más importante, creo que esa conexión con el guía que te está ayudando y te está apoyando. Por favor, hablemos acerca de los paquetes, la edad, de repente hay un rango también en específico. Mira, personas que pueden venir a hacer la actividad en familia, no hay problema. Niños hasta 8 años, sin problema. Personas mayores hasta 60 años, sin problema. Solamente tienes que saber caminar un poco y meterte al agua y poder hacer este tipo de desafío de aventura, que es muy bonito y muy desestresante. Y también este contacto con la naturaleza. ¡Saludes! 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 Generalmente yo por experiencia les digo, por primera vez cuando te metes y bajas el precipicio, sientes de que vas a caerte y todo, pero al momento que vas a ir agarrando el ritmo, desafías generalmente tus miedos, y eso es muy importante, ¿no? Para el mismo cuerpo, para el mismo pensamiento, de que cuando manejas cosas con seguridad y con un protocolo totalmente seguro, pues el miedo y la adrenalina está ahí muy bien, entonces es una experiencia muy buena. Lucio, por favor, ahora hablemos acerca de los precios, cuánto es el costo y por qué tan caro. Ah, no, mentira, más bien escuchen los precios porque son muy accesibles. Finalmente los precios oscilan entre 350 a 300 bolivianos, más o menos, es dependiendo del grupo. Mínimo para hacer la actividad, dos personas. Para cualquier tipo de, en este caso, cualquier lugar de estos cañones. A lo largo de todo el programa, usted ha podido observar toda la aventura que hemos podido pasar, también las pendientes, el agua y toda esta gran aventura, y a tan solo un precio menor de 500 bolivianos. Usted no se lo puede perder con la familia, con los amigos, con la novia, el novio, no se puede perder esta gran oferta. Y los invito a todo, a toda Bolivia, de Santa Cruz, de Cochabamba, Potosí, Oruro, toda Bolivia, vengan a vivir esta nueva experiencia, totalmente seguro, guías certificados por la AGMTV, que es la Asociación de Guías de Alta Montaña, pertenecemos ahí, asociados también, y pues queremos manejar de una forma muy responsable esta actividad y con la experiencia que vamos llevando,
invito a todos, familias, jóvenes, grupo de amigos. Vamos a hacerles el precio especial y por tu programa les vamos a hacer un especial precio. Eso, buenísimo, imagínate, qué buena noticia a todos aquellos amantes del programa High Urbano. Ya lo sabe, ahorita nada más vamos a hablar acerca de los contactos, cómo nos encontramos también en redes sociales, para que usted les hable, les diga, yo vi el programa y va a tener su descuento especial. El Vagante Canyoning puedes verlo por el internet, en el Facebook. El Vagante Canyoning, ahí tenemos una infinidad de videos y fotos de cada circuito. Ya de hoy día vamos a ir subiéndolos también. Y pues a los celulares de 730-24974 en el WhatsApp. Y pueden contactarnos, escribirnos. Nosotros estamos atentos para poderles darle un servicio y de una aventura inolvidable para todos.